saber todo lo referido a los ataques a menores en los últimos 5 años. Que parece un muerto viviente, jefe. Eso es exactamente lo que soy. El personaje que me ha tocado es un bombón, es precioso, que tiene un arco muy bonito de recorrido, que quizás empieza siendo algo antipático y difícil de tragar o de... Y luego se convierte en un personaje bastante, no digo cálido porque no es cálido él, pero sí querible, ¿no? O se lo comprende. A mí me encantó cuando leí el guión, me encantó la historia, me parece que está muy bien contada, que es un guión muy bien construido. Nos sirve para hablar de otro montón de elementos que hacen al maltrato que se ejerce sobre los niños en diferentes niveles de la vida, ¿no? Se está usted portando muy bien con nosotros. Mi personaje se llama Estela y es un sueño para cualquier actriz interpretar a Estela porque es una mujer, es una superviviente. Señor comisario, si me deja hablar con él, yo le prometo que le voy a decir todo lo que me diga. He tenido la suerte de tener como hijo a Juan Ciancio, que es un niño increíble. Tiene una madurez y un sentido del humor y una inteligencia increíble. Tiene 11 años y me llevo tan bien con él y tengo tanta complicidad con él que, bueno, creo que va a ser muy creíble que sea mi hijo porque realmente le quiero mucho, porque tenemos una relación muy especial. ¿Qué pasa, que ya no quieres ser mi ayudante? Sos la feba más linda del arrabal. Llamaron para ver si podía conseguir al nene de que iba a ser el protagonista de esta película, ¿no? Y le dijeron, no como soy yo, rubio, de ojos celestes, ¿entendés? Y ella, como me conocía, y no tienes un hijo, le dijo a mi mamá, dijo, sí, pero nada que ver, como me pediste vos. Dijo, no importa, mandalo. Bueno, yo ahí fui quedando poco a poco, hablando con el director, lo fui conociendo, me cayó muy bien. Bueno, ahí decidí hacer la película. Y en verdad yo me entregué así nomás porque es lo que me gusta en realidad. Si no fuera así, no sería la misma expresión en la escena y tampoco tendría esta relación con esta gente, con toda la producción. Al principio tuve mis dudas, ¿no? Porque me pareció una historia como tremenda, ¿no? Pero luego me di cuenta de que entre sacando y sobre todo hablando mucho con él, porque Jorge es una persona que habla mucho con los actores, él viene de una educación actoral, hizo la Escuela de Arte Dramático en Madrid y fue actor, digamos, aunque luego ya optó por producir y dirigir, ¿no? Entonces él tiene mucho cariño y respeto hacia el trabajo del actor y eso a los actores nos favorece mucho el trabajo, ¿no? Cuando notas que realmente por parte de la dirección hay un acercamiento realmente interesado, ¿no? El guión costaba dormir si lo leías a la noche, porque realmente
aparte de haber sido un buen guión, que como decías, no es fácil encontrar uno, era una temática bastante complicada, ¿no? Y con niños y demás, y no era fácil. Y también era la duda de poder hacerlo, ¿no? De contar esta historia y cómo contarla. Las historias contadas en diferentes sitios son totalmente diferentes. Cuando decides emprender un proyecto como el del Niño de Barro, con toda la complejidad que conlleva, en este en particular había una cosa complicada, y era la producción de la película en sí misma, y la producción al hacerla en un país que no es el mío. Desde el principio tuve claro mis coproductores, Polka, y desde el principio mis coproductores me ayudaron a entender la filosofía argentina. Nos han ayudado muchísimo en la producción y en el concepto de lo que es Buenos Aires. El trabajo en cine es un trabajo donde la vinculación personal o el trabajo en equipo se hace, es muy determinante la calidad de las personas, y me parece que en ese sentido, hoy que estamos en el último día de rodaje, me parece que ese tránsito se facilitó mucho, porque tanto las personas que vinieron de España a trabajar en Argentina, como los argentinos mismos, se fueron integrando de una manera bastante fluida, y creo que con el correr de los tiempos, inclusive para nosotros mismos los productores, esa confianza que se había creado en un principio, esa empatía, se fue haciendo cada vez más sólida. Este es un poco el final del sueño, y cuando lo digo se me hace un nudo en la garganta. Este es el final del sueño porque yo, cuando cerraba los ojos y veía planos, imaginaba planos de la película, planos que había soñado el director, planos que habíamos soñado en equipo, y lo veo en las imágenes que reviso a diario, es como un subidón de adrenalina. Realmente esto es el pastel final, ¿no? Es el encender la vela. ¡Acción!